Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí Zoraida Vélez y hoy voy a estar compartiendo con ustedes algo que aprendí en un entrenamiento que tuve. Es cómo tú puedes disfrazar tus enlaces de lo que tiene que ver con tú. Por ejemplo, si tú tienes un negocio en línea que constantemente quizás estás posteando, estás publicando ese enlace, pues cómo tú puedes disfrazarlo de tal manera que Facebook no te lo puede enseñar a más personas. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Paparazzi Accessories y, o sea, ese es mi negocio que estoy trabajando desde mi casa. Y Paparazzi Accessories te da a ti un website gratis una vez tú entras como consultor o consultora de la compañía. Más sin embargo, cada vez que quizás tú pones ese website en Facebook, por ejemplo, el link, el enlace es muy largo, es paparazziaccessories.com diagonal y el número de consultor o consultora que ellos te asignaron a ti cuando tú compraste tu paquete de inicio. Y lo que vamos a aprender es cómo tú puedes disfrazar ese enlace para que lo puedas publicar y Facebook lo pueda enseñar a más personas, ¿ok? Así es que lo primero que voy a hacer aquí es que voy a compartir pantalla. Déjame irme por aquí para entrar a bit.ly. .com. Mira cómo es el logo de esto que te voy a enseñar. Se llama bit.ly, B de bueno, I de punto, T-L-Y.com. Entonces te va a aparecer este formato, ¿verdad? Entonces tú lo que vas a hacer es que vas a abrir una cuenta. Yo tengo la mía aquí, déjame bajar esto aquí. Zoraida Vélez es una cuenta gratuita. Si tú conoces de bit.ly ya, pues hay diferentes cuentas que puedes tener. Puedes tener la gratis, que es la básica, la que yo tengo ahora mismo. Pero si tú quieres upgrade, si quieres tener quizás más beneficios, vamos a darle aquí y aquí te va a dar un precio, ya sea mensual, con lo que te incluye ese precio mensual que tú vas a estar pagando, ¿verdad? Todo depende de, pues, el negocio que tú tengas o a lo que tú te estés dedicando y obviamente a lo que es tus recursos económicos, ¿verdad? Por decirlo así. Pero entonces yo me voy a ir atrás nuevamente a donde estaba al comienzo. Bit.ly, como te mencioné, te va a ayudar a ti a que tú puedas disfrazar esos enlaces de, por ejemplo, de tu compañía, enlaces que a Facebook no le gustan. Por ejemplo, porque tú sabes que Facebook es una plataforma que aunque es gratis, pues ellos quieren que las personas estén en Facebook más tiempo. No les gusta que quizás las personas pongan un enlace y te lo saque de esa red social, ¿verdad? Pues, por ejemplo, mira, uno de los enlaces que yo hice, yo tengo unos alertas de mensajes de texto y lo que hice fue que tú vas a copiar, por ejemplo, tú vas a buscar el enlace que tú quieres disfrazar. Déjame mover esto para acá, por ejemplo. Ves acá arriba donde te dice create o crear. Tú le vas a dar ahí, por ejemplo. Y vamos a suponer que yo quiero disfrazar mi blog, por ejemplo. Aunque mi blog Facebook lo acepta porque es ya lo confirmé, ya lo configuré y todas las cosas. ZoraidaVélez.com, vamos a suponer. Entonces yo lo que quiero es disfrazar y que en vez de que diga ZoraidaVélez.com, vamos a suponer que yo lo que quiero es que Bitly me lo disfrace con otro enlace. Le vas a dar aquí abajo donde dice Create. Y entonces es lo que está es preparando ya el enlace. Entonces aquí, ves que está aquí abajo, Customize Back Half. Ya aquí te dice cuál es el enlace que si yo lo copio, me va en la barra de búsqueda, me va a llevar entonces a mi blog. Le puedes poner un título aquí, yo le voy a poner blog, por ejemplo, y lo voy a guardar. Ves aquí en la parte de abajo que dice guardar. Lo vamos a guardar ahí y entonces va a aparecer en los enlaces que ya yo tengo aquí creados. Míralos aquí. Hoy creé el blog, el enlace para el blog. Creé también el enlace para paparazziaccessories.com, mi tienda en línea. Y ves que aquí está cortito el enlace que yo voy a copiar, lo que es mi página de Facebook y lo que es mi alerta de mensajes de texto. Si yo le doy aquí a blog, por ejemplo, ves que está aquí al ladito, le voy a dar copiar a ese enlace. Voy a abrir una pantalla nueva. Lo voy a copiar acá arriba. Le voy a dar paste. Y se supone
que si todo salió bien, me va a aparecer entonces, como tú puedes ver ahí, el blog de Zoraida. Y esa es una manera en que tú puedes disfrazar esos enlaces para que entonces quizás si lo vas a compartir en las diferentes redes sociales, estoy hablando específicamente de lo que es Facebook, porque si tú le pones muchos enlaces de quizás tiendas, de quizás blogs, otras páginas a Facebook, eso como que no le gusta. Y entonces aquí ya tú puedes ver mi blog, diferentes temas que yo tengo ahí y demás. En mi caso, como ya te mencioné, utilicé lo que es el blog como un ejemplo, porque mi blog ya yo lo configuré y todo, y yo no tengo problemas con eso, porque ya Facebook lo acepta. ¿Cómo tú sabes si lo acepta? Porque cuando, por ejemplo, te escribes en Facebook, vamos a poner aquí que me voy para Facebook. Yo espero que todo se esté viendo bien, me dejan ver si se ve bien. Si, por ejemplo, yo voy a crear un post en mi página personal, por ejemplo, yo voy a escribir ahí el que yo tenía anteriormente, ¿verdad? Mi blog. Zoraidavelez.com. Cuando yo lo voy a publicar, por ejemplo, déjame ponerlo aquí como que es para solamente para mí. Y si yo lo publico, Facebook lo reconoce o lo acepta porque te pone este checkmark en la parte final de ese enlace y te dice ahí que ese link está seguro, es safe, ¿ok? Así que yo no tengo problemas con mi blog, soraidavelez.com, porque ya Facebook lo ha probado. Son una serie de cosas que uno aprende en marketing digital y demás, pero si yo tengo, por ejemplo, como te mencioné ahorita, quiero poner, por ejemplo, lo que es mi tienda en línea, en vez de poner paparazziaccessories.com/151621, pues me voy aquí, como ya lo tengo aquí creado, lo copio aquí. Lo estoy copiando ahí. Y entonces va a aparecer, vamos a guardarlo, lo puse para que fuera solamente yo, porque no quiero que la gente lo vea, porque es para cuestiones del video, y ahí te aparece. Si le doy aquí, ¿ves que tiene el checkmark también al ladito? Pues ya no tengo problema con eso, porque Facebook dice que ese enlace está seguro. Me voy a soraidavelez.com para probarlo, para ver si está dirigiéndose a la página que yo quiero. Ahí está el blog, lo cierro, me voy aquí entonces a paparazziaccessories.com y ahí aparece mi tienda en línea. Así es que mi gente, yo espero, vamos a abrir por aquí. Ok, stop share acá abajo. Así que yo espero que este tutorial, que este entrenamiento, si se puede decir así, les sea de ayuda a ustedes o a cualquier persona que esté viendo esto. Bien importante porque como mencioné ahorita, Facebook no le gusta que tú pongas enlaces de otras cosas y una manera en la que tú lo puedes disfrazar es usando esta aplicación, si se le puede llamar aplicación, que se llama bit.ly.com, ¿ok? Comentarios, dudas o preguntas me dejan saber, ¿ok? Así que nos vemos luego. Bye.